Hola, me llamo Nora y yo les voy a contar por qué no deben de usar un balón en interiores. Pues resulta que estábamos mi hermana y yo jugando dentro de la casa. No porque fuera pandemia, sino porque no teníamos ganas de salir. Entonces utilizamos este pequeño balón y simulamos hacer futbolistas estrellas. Teníamos este balcón dentro del pasillo, fuera de, o sea, los cuartos y todo ese aspecto, que daba a la parte de abajo de la casa, al piso de abajo. Pero ignoramos el hecho de que donde habíamos destinado nuestra portería había una maceta en la parte de arriba. Y nosotras dijimos, bueno, vamos a tener mucho cuidado. Pero pues yo no sé jugar fútbol, no se me da eso de patear las cosas, ¿no? Entonces pateé de más, mi hermana no la alcanza a atrapar y nada más escucha ¡pah! Y no nos dio tiempo de procesar y nada más escucha en la parte inferior así ¡pah! ¡Placa! Así enorme. Y sentimos el terror cuando escuchamos, ¡a ver qué pasa! Y yo así. Bueno, yo tenía una grabación de un videoclip. Me compré ropa, el vestuario espectacular, el maquillaje en Sephora, todo para este video. Bueno, y me preguntaron, mira, si querés venir con un amigo para hacer una fiesta. Le digo, sí, dale, perfecto, voy con mi marido. Le mando fotos, todo perfecto. Llegamos, estábamos ahí y el director empieza a ver quién va a elegir. Yo siempre, yo estoy lista para salir. Viene el director, me mira así y me dice, no, vos y todos los demás se pueden ir a tu casa. Me gusta ese muchacho con ese sombrerito. Era mi marido, lo eligieron a mi marido para estar en el video y yo me quedé hasta las 12 de la noche sentada en un cajón de leche. Recuerdo que recién llegada a los Estados Unidos, estábamos haciendo una sesión de fotos con un amigo y al finalizar la sesión de fotos el amigo nos dice que si queremos ir a una fiesta. Nosotros nos miramos, estábamos vueltos nada, sucios, con ropa de trabajo porque estábamos haciendo fotos en la montaña. No nos daba tiempo de ir a la casa, así que nos limpiamos, nos organizamos un poquito de labial y listo. Nos fuimos para la fiesta, llegamos y cuando llegamos había muchísima gente famosa, muchísima gente importante y una de esos era Jim Carrey. Entonces mis amigos me miran y me dicen, Elena, pídele una foto a Jim Carrey. Y yo, ¡no! Yo nunca le he pedido una foto a un famoso. Me insistieron tanto que bueno, decidí ir a pedirle una foto a Jim Carrey. Hi, Jim, can I take a picture with you? Él me mira y me dice, no, thank you. En ese momento el mundo se paralizó. Miré a mis amigos como que los quería matar. Y Jim Carrey continúa, but what is your name? Comenzamos una conversación y fue una noche que voy a recordar toda mi vida. Hola, mi nombre es Alberto Ocampo. Esta es mi anécdota para el concurso de Actors Slash. Se preguntarán por qué tengo un abrigo en medio del verano. Bueno, yo vengo de Medellín, Colombia. Y en Medellín, Colombia, el clima es caliente, muy caliente. El frío realmente no es frío. Cuando me pasé a vivir aquí a Estados Unidos, el primer estado fue Maine, en un invierno. El choque cultural es conocer realmente el frío de un invierno en otro país. Así que cuando llegué, por varias semanas, me tocaba usar 4 abrigos para poder mitigar el frío de la nueva zona. Y mi primer cheque fue comprar abrigos de nieve. Sí. Esa es mi anécdota. ¡Joda, no! Hace 20 años estaba trabajando en Toronto, Canadá, y en una ocasión estábamos en el comedor todos comiendo y a mí me empezó a dar un dolor muy fuerte en el ojo. Entonces empecé a restregarme el ojo y de repente una de las muchachas que estaba ahí me dice, what happened? What's going on? Y yo lo único que le dije fue, I have a pain in my ass. I have a pain in my ass. And todo mundo se quedó viéndome en el comedor, ella también abrió los ojos y me dijo, Where do you have your pain? Y yo le dije, here, in my ass. Todo mundo soltó la carcajada y ella me dijo, no, you have a pain in your eye. Bueno, eso es lo que me pasó hace muchos años, dado a que pues mi inglés no era muy bueno, pero pues en fin, creo que es una anécdota chistosa y pues la quiero compartir con ustedes. Bueno, también una vez iba a ir para el supermercado con una amiga mía. Y le digo, espérame aquí, que voy a ir y compro las cosas. Y ya, bueno, que ya entro, compro lo que voy a comprar y eso.
Y me regreso. Cuando me regreso, me meto en el carro equivocado. Y en ese carro había un señor. Y la vergüenza que yo pasé, y bueno, tuve suerte de que el señor no llamó a la policía o algo pensando que hubiese sido otra cosa. Yo en lo que me di cuenta que reaccioné, enseguida me salí, le pedí disculpas y me fui al carro de mi amiga, que eran igualitos, ¿eh? Y me confundí. Ay, qué vergüenza. Y después nos hemos muerto de la risa por todo el camino. O sea, es que las cosas que me pasan a mí no le pasan a más nadie. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto y bueno, les voy a comentar una anécdota que me pasó ya hace algunos añitos. Y pues estaba caminando por las calles de esta ciudad, era 1990 más o menos, yo todavía tenía pelo. Y entonces, pues de repente, híjole, que me da el corre que te alcanza, ¿no? Entonces yo así, uy, ya sabes que empieza el estómago. Corro rápido a casa de una amiga que estaba ahí muy cerquita, le toco y me dice, ay, pásale, amiguito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Le digo, bien, 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 oye, ¿puedo pasar tu baño? Sí, sí, pásale, pásale. Paso. Llego y órale, el baño de 2x2 en la sala. No, pues, ¡pum! Concierto que le doy, ¿no? Yo así, ¡ah! Ya suena, ¡ay, que te agarras y todo el rollo! Y bueno, para variar, justo cuando lo voy a jalar, me dice la amiguita, no lo vayas a jalar porque está tapado el baño. Yo, ¡nos vemos! Les voy a contar una de mis mejores anécdotas de road trip. De chiquita íbamos a veces a San Antonio o McAllen, porque yo soy de Monterrey, que queda cerquita de la frontera. Casi siempre manejaba a mi papá. Pero en esta ocasión, creo que fue el primer viaje que hicimos las puras mujeres. No me acuerdo si iba mi mamá o mi hermana mayor manejando. Pero total, íbamos así súper emocionadas, mujer empoderada. Desde bien temprano pusimos la canción de Shania Twain, de Man, I Feel Like a Woman, como 20 veces o algo así, normal. Y ya, felices. 3 horas después nos marca mi papá a ver cómo íbamos. Ya deberíamos estar del otro lado, cerca de la frontera. Y pues ya, nos fijamos ahí a ver cuál kilómetro, no, postal. ¿Y el de qué? ¿Cómo? Eso todavía es Monterrey, ni siquiera habíamos salido de la ciudad. Pero no, es una salida complicada, ¿eh? No sé si dimos vueltas o algo pasó, pero eventualmente llegamos y fue una anécdota inolvidable, como las mujeres empoderadas que somos. Resulta que a mí me da mucho miedo los aviones. Entonces, un día le pedí a un doctor que me recomendara algo para calmarme. No me da miedo que se vaya a caer, sino la turbulencia hace como que todo se me venga para acá y me da como un poco de claustrofobia, siento los asientos muy pegados, me siento muy mal. Entonces, además de la medicina que todos conocemos para los mareos, me dio esta medicina que termina en mazapán. Entonces, yo estaba esperando un vuelo en Chicago, ya estábamos casi adentro, ya saben, el túnel, ya que te vas a meter al avión, me tomo la pastilla y de repente cancela el vuelo. Y entonces me fui a la comida rápida y me formé en lo que leía que quería. Entonces cuando llego al que me iba a tomar la orden, pues resulta que no podía hablar. La lengua empecé yo a do. Y el qué, what, no podía hablar. Entonces ya aprendí que cuando me subo a un avión tiene que ser ya adentro y pues ni modo. Y en cuánto tiempo se tarde agarrarme el efecto, así le debo de hacer. Ave María, hombre, por Dios. No, les cuento, hoy estoy pero contentísimo, porque hace 2 días llegó mi hermano y mi sobrinita de Colombia a visitarme aquí a Los Ángeles. Hoy les hablo desde Santa Mónica. Pero más tempranito estuvimos en Sunset Boulevard, en pleno Hollywood, en un bar que se llama Dudes, viendo la final de la UEFA entre Italia e Inglaterra. Quedaron 1-1, se fueron a tiempo extra y terminaron igual, así es que se fueron a penales y ganó Italia, mi equipo favorito. Es muy lindo, tomamos cerveza, comimos pizza margarita y la pasamos de maravilla. Siempre es importante compartir con amigos y con familia. Les recomiendo. Vivan el presente. Vivan hoy. Hola, Actors Lashers. Mi nombre es Aurora Cose. Les tengo una anécdota muy bonita el día de hoy. Y se trata de cómo empecé mi carrera como actriz. Mi papá nos incentivó esa pasión tan grande por el cine, ese amor tan grande. Así que una vez cuando estábamos haciendo la fila para entrar a una de las películas, a una de nuestras maratones de películas que hacíamos de 2 o 3 películas en ronda, salíamos de una, entrábamos en otra. Yo le dije a mi papá, un día tú me vas a ver ahí, papi, en las pancartas que anunciaban los estrenos de las próximas películas. Y eso se convirtió en, decreté mi destino, porque a pesar de que me gradué como psicóloga, mi objetivo era muy claro, viajé a Europa y estudié actuación entre Italia y España y a los pocos años ya estaba protagonizando
películas en Italia y Roma. En varias ocasiones estuvo tapizada con mi cara y con mi nombre, así que esta es mi anécdota de hoy. Hola, soy Marianela Borgol y les voy a contar una historia. Esta historia tiene lugar unos añitos atrás en Medellín, Colombia, cuando yo tenía 4 años. Estaba en la casa de mi abuela con mis 2 primas, una tenía 3 y una tenía 2. Estábamos jugando en el segundo piso. En el segundo piso había un hueco así gigantesco que daba al techo de la vecina. Y yo les dije, venga, metámonos por ese hueco. Entonces ellos me hicieron caso y fuimos y nos metimos por el hueco y empezamos a caminar felices por las tejas. No era la primera vez que lo hacíamos, yo ya lo había hecho varias veces sola y con ellos también. Y cuando la vecina nos pilla y empieza, mis tejas, culicagadas, las voy a matar. Y mi abuela ahí mismo escuchó la gritería, nos vio y se rió, pero la mamá de mis primas casi se muere, mejor dicho. Pero a mí no me dijeron, a mí no me castigaron. Voy a contar la anécdota que me pasó el día de hoy con mi bebé en la Feria de Santa Mónica. Resulta que estábamos ahí en el área de juegos, ya saben, está la feria, hay juegos, hay peluches para ganar. Y mi bebé a lo lejos ve el Baby Shark y él está en la edad del Baby Shark, así que quería el Baby Shark. Me acerco al juego para ganar y de repente, pues nada, pierdo. Pero el señor de al lado, que fue el que ganó, cuando le preguntan qué color quieres, le ve a mi bebé y le pregunta a mi bebé, ¿qué color quieres? Mi bebé le dice amarillo y le saca una sonrisa hermosa porque le dio el Baby Shark. Fue un acto de generosidad increíble que le hizo el día a mi bebé. Yo creo que uno tiene que tener un especial cuidado con las cosas que dice delante de los niños. Cuando yo tenía unos 4 o 5 años, yo todavía me orinaba en la cama, lo que hacía que eso me diera muchas infecciones e irritaciones allá en esa parte. Así que, bueno, estaba muy grande y de pronto a mis papás un día les da por decir así en broma, ¿será que se nos está cambiando a niños? ¿Se estará transformando? ¡Oh! Cosa que para mí hizo un clic gigante en mi conciencia y desde eso yo empecé a sentirme como un niño. Yo andaba sin camisa como los niños, yo trataba de orinar parada y jugaba con los niños a hacer mi nombre con el chichi, cosa que me gané tantas pelas por eso, porque yo no entendía que yo era una niña. Es más, bueno, el tiempo pasó, yo me di cuenta que era una niña, pero siempre me quedó esa cosa. Tiene que tener mucho cuidado lo que habla delante de los niños. Hace algunos años yo tenía un evento en la Ciudad de México en el que iba a participar y tenía que usar un vestido en específico a las 7 de la noche. Yo me encontraba en Los Ángeles, California, y ese vestido lo tenía guardado en una bodega. Mi vuelo era el jueves a las 11 de la noche. Entonces yo, cuando fui a la bodega, traía mis llaves y tenía que ir al primer piso. Le di clic al elevador para el primer piso, traía mis llaves y en el momento de tratar de entrar, se me cayeron las llaves exactamente en la rendija, en medio del elevador, y yo estaba toda paniqueada porque si no tenía las llaves no podría haber el candado para la bodega y no podría salir para mi vuelo. Entonces toda desesperación estaba ahí y de repente pues ya había unas personas que no tenían casa y que siempre me daba miedo verlas, que fueron, me ayudaron, abrieron el elevador, se metieron por debajo y me dieron las llaves. Gracias.